aquí está un tema que es importante, más que todo, es anestesia en situación de desastre, pero también es a manejo, el manejo multidisciplinario en situaciones de desastre de los pacientes damnificados, ¿no? Que ocurren generalmente en situaciones de desastre, ya sea inundaciones, terremotos, ¿no? O guerras, por ejemplo, ¿no? Atentados, ¿no? Que son los pacientes los que vamos a clasificar en este momento. Esto nace como una iniciativa de las Naciones Unidas y la Organización Panamericana de la Salud para el manejo de pacientes en situaciones de desastre, ya sea por conflictos bélicos o dirigidos por desastres naturales. ¿Sí? ¿Cuál es esto? Entonces, generalmente, cuando hablamos de situaciones de desastres, la OMS y la OPS ha catalogado estos fenómenos naturales como una epidemia en la actualidad. Porque desde el primer terremoto de Haití, allá por el año 2010, si no me equivoco, hasta la fecha, se ha incrementado la cantidad de desastres naturales en toda la región, en toda Latinoamérica. No solamente hablamos, que son como una epidemia, comparándolo con una enfermedad, sino que también han aparecido enfermedades emergentes, como ser el chikungunya, el dengue y el Zika, ¿no es cierto? Y aparte ha habido como una especie de que los huracanes también han comenzado a aparecer en forma más temprana en situaciones en las que no había, o en zonas donde no se daban, o las inundaciones, por ejemplo, como hemos sufrido acá en el Perú, o los conflictos bélicos que también se están presentando. Por ejemplo, hace poco hemos tenido atentados en la zona de selva que se moraron, ¿no? Entonces, todas esas situaciones han hecho que se formen equipos, ¿cómo se llama?, multidisciplinarios de atención a la emergencia, que son conocidas como EMTs, o Emergency Medical Teams, o sea, grupos médicos de emergencia, que son orientados a tratar justo estos problemas, que están formados por anestesiólogos, traumatólogos, cirujanos, ginecólogos y enfermeras de quirófano, generalmente, ¿no? Entonces, lo que se trata es aquí de gestionar recursos, o más que todo en situaciones de desastre. No es ver qué se puede hacer, sino es administrar un desastre. O sea, administrar, o sea, que el equipo de EMT es un equipo que ya está, que se conoce y que se activa en el momento que ocurre un desastre natural. Entonces, aquí generalmente vemos, como le dije, que es está orientado a la gestión y manejo del bloque quirúrgico y sus servicios de apoyo. ¿Qué significa el bloque quirúrgico? Uno de los más importantes es que para que funcione un EMT, nosotros tenemos que tener un almacén. Un almacén donde estén los insumos que nosotros vamos a utilizar, el material de sala, ropa de quirófano, instrumental quirúrgico, y equipo de sala, como ser mesas, analíticas y medicamentos, ¿no es cierto? Que vamos nosotros en una situación de desastre, ¿qué va a pasar? El hospital va a colapsar, ¿no? Posiblemente no se puedan utilizar las salas, ni siquiera vamos a poder recuperar las máquinas. Entonces se activan esas EMTs. Y las EMT supuestamente tienen sus equipos o sus módulos en depósitos seguros, ¿no? En lo que, digamos, en una situación de desastre, como un terremoto que podría ocurrir acá en la ciudad, o un tsunami, inmediatamente se activa el EMT y se ordena que salgan del depósito los hospitales, digamos, portátiles, y las EMT se activan. Pero no es que todos los médicos van a participar de las EMT, generalmente son médicos que se han preparado para eso, ¿no? Se necesita el personal que esté concientizado del manejo de un paciente de emergencia. Por ejemplo, cuando hacíamos estos talleres de EMT, son personas realmente entrenadas con experiencia en contextos difíciles. Había colegas que preguntaban, entonces llega un paciente por el traumatizado, por aplastamiento de miembros, ¿qué tipo de anestesia le daría? Dicen, ¿no es cierto? Y algunos dicen, ah, ya, entonces yo agarro mi máquina de anestesia y le pongo cebolada. En ese momento no hay una máquina de anestesia, pero tenemos, digamos, un personal entrenado. Lo que se recomienda justamente en esta situación de desastre son los bloqueos. Los bloqueos anestésicos guiados por ecografía o de forma convencional. O el uso de medicamentos que, por ejemplo, algunos ya no están utilizados, como sea la ketamina, ¿no es cierto? Esos son, o sea, necesita personal que esté consciente de que puede utilizar esos recursos. Son condiciones austeras en las que va a trabajar el personal médico. Entonces, no todos los médicos vamos a aceptar trabajar en esas condiciones, porque lo consideran que no cumplen los requisitos, pero eso está protocolizado. Y esto nace
Esta forma de atención nace en los Estados Unidos y se forma en el momento que ocurren los conflictos en los que ellos participan. Por ejemplo, nace en la época de la guerra de Corea, se perfecciona en Vietnam y ellos ya lo tienen establecido en todo su país. Y nosotros estamos tomando ese modelo para Latinoamérica. Y en Latinoamérica ese modelo no está implementado solamente en Costa Rica y en Ecuador, que tuvieron un fenómeno del niño igual que nosotros, y o sea, nació a raíz del terremoto que tuvieron en Manta, creo que fue un año antes del niño del Perú, que fue en el 2016. Entonces ahí se implementaron esas MTs, ¿no? Que son unas unidades donde generalmente van unos camiones, y esos camiones se abren, y ahí está la sala de operaciones, en otros se abre la sala de laboratorios, en otros está el arsenal, el depósito donde están los materiales médicos, las mantas y la ropa de sal. Entonces, como decimos, es un equipo multidisciplinario experimentado para trabajar en entornos de escasos recursos. O sea, el personal de enfermería es clave en este momento, porque esos son los que van a administrar los insumos, ¿no es cierto? X licenciada, tenemos, y por ejemplo, eso está protocolizado, entonces generalmente se supone que por cada container que va a estar establecido para estas emergencias, hay unos 200 equipos de sala. Y de esos 200 equipos de sala están distribuidos para el instrumental, tanto para cirugía ginecológica, para atenciones cesáreas, para atención de cirugía de abdomen quirúrgico abierto, ¿no? Para politraumatizados, con síndrome de aplastamiento, que es lo generalmente se ven los sismos. Entonces, ¿qué son los sistemas? O sea, ¿cómo funciona? ¿En qué consiste? Tiene un quirófano fijo o móvil. O sea, fijo o móvil significa móvil, es que, como les digo, una unidad, ¿no? Una unidad que está en un camión, que es como un container. El camión se estaciona, se despliega la unidad y ahí está la sala de operaciones, el laboratorio, este otro. Y es una unidad móvil, ¿no? Que puede ir a atender a la emergencia en ese lugar. Luego tiene el laboratorio. Tienen una central de esterilización. Tienen ropa estéril y cajas de cirugías apropiadas. Tienen incluso a las MT de mayor nivel, de nivel 3, tienen hasta cuidados intensivos, pero los cuidados intensivos en condiciones austeras, ¿quién lo va a realizar? El anestesiólogo, ¿no es cierto? Porque en ese momento, para realizar a veces los intensivistas, no van a estar disponibles, ¿no? Porque los posoperados son pacientes posoperados graves, ¿no? Unidad de cuidados intensivos, internación. La internación va a variar en qué tipo de MT, si es MT2, MT3, atención de las 24 horas, insumos de farmacias y las rayos X. Ahora, son sistemas, tienen sistemas de generación eléctrico, pero que son motores a diésel, ¿no es cierto? Son no dependientes del sistema convencional. Agua potable, lavandería, comunicación a través de radio, sanitarios. Y la logística, esto es una imagen más o menos del estado, proveyendo estos desastres naturales que ha habido y previniendo también del desastre posible que voy a poner en nuestra ciudad, que está con la gente. Ha comprado, creo, si no me equivoco, 3 hospitales de campaña, que están desplegados en unos depósitos al sur de Lima, en donde se está con expectativa armada, ¿no? En caso de que ocurra un desastre, supuestamente se va a desplegar. Pero en ese momento, no todos vamos a estar sabiendo qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuáles van a ser nuestras funciones? Y eso es importante, porque cuando no tienes un organigrama de cómo va a funcionar, tú puedes crear un buen hospital, pero no van a saber qué es lo que va, cómo se van a orientar las enfermeras, los médicos, cuál es la función que van a realizar. Eso es muy importante. Y tal vez no tengas los equipos mismos que tenías en sala, entonces van a tener que acondicionar de ese equipo o a ese espacio. Porque les diría que, por ejemplo, que los quirófanos de las MGs que están desplegados en un portal, son bien pequeños. O sea, es una mesa, es más o menos de este espacio, es una mesa con una cianética pequeña que es portátil, de pie, y una máquina de anestesia que es bien delgada, ¿no? Que justamente es para este tipo de contextos, y algunos vaporizadores son vaporizadores de burbuja. Y también en ese momento, digamos, colapsa el hospital, ¿cómo vamos a administrar oxígeno? Entonces lo que tiene que haber son concentradores de oxígeno. Es un equipo, ¿no? Que todo el día trabaja, absorbe aire ambiental y produce oxígeno, ¿cierto? Entonces vamos a trabajar con concentradores de oxígeno, no vamos a trabajar con oxígeno de red, ¿no?
O sea, va a cambiar totalmente la visión que nosotros tenemos de cómo trabajamos diariamente en sala, que es estirar la mano y obtener. Aún así, nosotros del ministerio que tenemos limitaciones, vamos a ser mucho más limitados, pero la ventaja que yo veía, por ejemplo, en los trabajadores que nosotros somos del Ministerio de Salud comparados con los de otros ámbitos, digamos, del seguro, de las clínicas, ellos todavía tienen niveles de estándares mayores de trabajo, ¿no? Entonces, para ellos es un poquito más difícil, porque en los talleres compartíamos, de adaptarse a esas condiciones más mínimas de trabajo para una condición de desastre. Entonces, tenemos las MT de nivel 1, son como, por ejemplo, unidades o módulos donde llegan los pacientes seguidos y nosotros tenemos que hacer un triaje y comenzar a derivar. Este paciente, por ejemplo, tiene una pequeña lesión, podemos hacer una curación, vendaje, apósitos, administrar, digamos, antibióticos, por vía oral, tal vez, ¿no? Y se da de alta. Pero cuando vemos que hay un paciente de cierta gravedad, podemos derivar. Entonces, dividir en MT de tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Las de tipo 3 son las que ya tienen un UCI, laboratorios, ¿no? Son de a nivel especializado donde hay mayores cantidades de especialistas. Pero las unidades de MT2 hay anestesiólogo, ginecólogo, cirujano general y traumatólogo. Hay enfermeras instrumentistas, ¿no? Que es también importante. Entonces, en el MT2 dice que, por ejemplo, hay una sala de recuperación, hay protocolos básicos de higiene, lavado de manos, paredes, pisos, manejo de quirófano, hay un sistema de iluminación básico para visualizar órganos intraabdominales profundos, hay bisturí eléctrico, aspiración, muebles, camillas. No, pero en el tipo 3 existe eso mismo, pero es de mayor amplitud. Es como un hospital de campaña desplegado, como alguna vez vino acá al hospital, que tiene sistemas de aire acondicionado, ¿no? Que tiene control de filtro de aire, mesas quirúrgicas adaptables, esterilización avanzada, protocolos avanzados de manejo y de higiene, ¿no? Este fue el quirófano que nosotros vimos allá, desplegado en el almacén del ministerio, que van a ser, digamos, desplegados en el momento en que haya un desastre, ¿no? Pero incluso dice que la máquina no cumplía los estándares para un MT2 porque era una máquina muy pesada. Tiene que ser mucho más liviana, ¿no? Para poder, incluso los vaporizadores son vaporizadores algunos de burbuja. No, porque en ese momento no vas a poder decirlo. Hay gente que no, nunca ha visto, por ejemplo, las nuevas generaciones de un vaporizador de burbuja, ¿no? Pero va a tener que adaptarse en el momento que haya se despliegue esto a trabajar de esa manera, ¿no? Siguiendo con las diferencias entre un equipo médico, un grupo médico de emergencia tipo 2, generalmente se dice qué tipo de anestesia van a brindar. O sea, qué tipo de anestesia voy a brindar a los pacientes, ¿no? Un paciente fracturado, policontuso, ¿qué le voy a dar? Lo que está indicado y lo que no va a salvar es la anestesia regional. No necesariamente todos los procedimientos se van a hacer bajo anestesia general. Entonces se dice anestesia regional, anestesia regional guiada con ecografía, raquídeas, ¿no? Es lo que nosotros manejamos, ¿no? Es es menos, si se da cuenta, menos aparatoso, menos dificultoso para poder realizar. Se utilizan concentradores de oxígeno, hay una monitorización básica, hay coche de paro, ¿no? Para la reanimación, y hay un área de recuperación con personal capacitado. Pero a veces lo que dicen que en estas condiciones, digamos, austeras, puede ser que muchos colegas que estamos acá ya no estemos, ¿no? Por motivos familiares, porque obviamente todo el mundo va a correr a la casa de sus familias, a ver cómo están sus familias, y no va a haber todo el personal, o no todos se van a integrar a la atención de emergencia. Entonces, lo que estemos como cabeza de grupo, como médicos, debemos, tal vez por la falta de personal en ese momento, enseñarle al otro personal que está debajo de nosotros, por ejemplo, los residentes, ya tomarán la posta como asistentes en ese momento, ¿no? E incluso hablan de que en esas condiciones austeras donde falten médicos, tendrían que suplir esa parte de las enfermeras, como antiguamente decían, ¿no? O el personal de enfermería, ¿no? Las funciones que antes no tenían, ¿no? Como en un hospital convencional, en una situación de desastre. Estamos hablando de una situación de desastre extremo, ¿no?
Entonces, en un MT de tipo 3 ya es un hospital que generalmente se ha desplegado muchos días después de ocurrido el desastre. Entonces, ¿por qué? Porque ha comenzado a organizarse más, entonces ahí es un nivel superior. Hay una monitorización avanzada, hay monitores con analizador de gases, hay analizadores de gases también ahora que tenemos los analizadores portátiles, cumplen muy bien esa función en una situación de desastre. Uno no necesita todo un armatoste de laboratorio para poder sacar exámenes como lactato, electrolitos, incluso hay kits para glucosa o creatinina. Entonces, esa parte nos ayuda bastante, esos pequeños analizadores que son portátiles que nos dan datos relevantes, ¿no? Ahí en este MT tipo 3 habrá también bombas de infusión, ¿no? Este sería pues un MT de 3, ¿no? Un quirófano fijo, ¿no? Que se puede armar. Incluso en este equipo, en esto de las bombas de infusión, ya no necesitamos también las bombas de infusión tal y como las conocemos, porque ahora han creado unos equipos de beneficios graduables, ¿no? Incluso tienen la cantidad de microbotas que ustedes tienen que dar, tiras una pedida y dice 10, 15, 20, 25, 30. Ahora, no sé si son tan exactos, como uno va a decir, no son exactos, pero si tenemos eso, eso vamos a tener que utilizar. Pero dicen lo que, por ejemplo, nos hablaban de esos equipos, que son tan exactos como una bomba de infusión convencional, ¿no? Lo malo es que nosotros nos hemos acostumbrado a trabajar, no estamos estandarizados, trabajamos con tantas clases de equipos, que uno dice, ay, que la base es más exacta que la de Selenium, que la LARIS, o que la de Hugo, o sea, hay una serie de todas esas paradigmas, todas esas ideas que tenemos en ese momento debemos dejarlo de lado. Nosotros tenemos que trabajar con los equipos que tenemos, o los que nos van a administrar, ¿no? Por ejemplo, con lo que le decía, ¿no? Los consumibles, o sea, los insumos. Se incluyen medicamentos anestésicos, por lo menos para realizar 200 cirugías, de acuerdo al evento que ha ocurrido, ¿no? Equipo de protección personal, o sea, que incluye batas quirúrgicas, guantes y todo para tratar más o menos 200 casos, ¿no? Hay lavado, hay lugar a un área de aseo, todos son a través de cortinajes, ¿no? Laboratorio, pero esto es laboratorio, con estos equipos, yo creo que ya sería menos indispensable hacer algo para hacer las reacciones cruzadas, para que comience a funcionar un banco de sangre para las transfusiones. Y la autonomía eléctrica, que quiere decir que tenemos motores diésel que nos administren la electricidad. Entonces tenemos los insumos de quirófano, que están más familiarizados, por ejemplo, personal de enfermería, porque muchos somos médicos, los tenemos, pero no sabemos cómo funciona el depósito, cómo funciona la central de esterilización. Muchos médicos no saben cómo funciona eso, solamente hacen su receta y escriben, pero no saben cómo llegan, todo ese proceso para que eso llegue al lado del paciente. Imagínense que eso también es mucho, muy indispensable en el momento que se vaya a trabajar en una situación de desastre. Ahora, lo que le decía, el triaje quirúrgico. Acá hablan de un contexto quirúrgico o de un contexto de un conflicto armado como el que ocurre en Siria, por ejemplo. Cuando cae un misil en un hospital en una zona de vivienda y mata a un montón de gente, pero quedan también bastantes heridos. Entonces los heridos se van a clasificar según colores, ¿no? Rojo, negro, amarillo, verde, ¿no? Entonces, por ejemplo, o un evento así como, por ejemplo, los atentados en Iraq, ¿no? Que indiscriminadamente le meten una ráfaga metralleta y no sabe dónde llega, ¿no? Algunos quedan heridos, otros ciegos, otros con dedos, otros mueren. Entonces en ese momento se tiene que clasificar a quiénes vas a transferir y a quiénes no vas a transferir. O por ejemplo, para poner un ejemplo que ocurrió hace poco acá, un caso de violencia familiar extrema, donde un padre de familia, un cabeza de familia, ataca a sus mujeres, sus hijos, con un martillo, ¿no? La mamá produjo un test severo con exposición de masa encefálica y a los hijos, y llegaron todos acá al hospital. Y en ese momento, ¿qué hicieron? Es un triaje, ¿no? Para ver quién va a entrar a la sala primero, porque no hay sala disponible. Entonces decidieron de tres niños que veían que tenía más posibilidades porque la mamá ya tenía la masa encefálica expuesta. Entonces después había una presión porque entra la mamá, pero ya era irrecuperable. Pero tiene que ingresar porque hay una presión. Eso es lo que
en ese ámbito de presión a veces somos los que vamos a trabajar, porque hay gente que dice, sí se puede hacer algo, sí se puede hacer algo, pero a veces nosotros sabemos que ya no hay, no hay un buen pronóstico, ¿no? Pero no le puedes explicar o transmitir eso, que no hay pronóstico, que no es salvable, y además hay otros pacientes que necesitan operarse. Entonces, por esa presión mediática el paciente le ingresó a sala, pero sí, con un pronóstico desfavorable. Y el niño fue transferido a una unidad de atención superior, que es el Instituto del Niño de San Porta, ¿no? Más o menos es como funcionaría, digamos, una MT. ¿No? Habla de un contexto armado, de una, un conflicto armado, se selecciona, hay un personal seleccionado para identificar este tipo de pacientes. Se hace un diagnóstico inicial, se fija las prioridades terapéuticas de acuerdo a su diagnóstico, o sea, si va a haber amputación de miembros, si va a haber neurocirujano disponible, entonces tiene que ser transferido a una unidad superior, o si se puede realizar en ese mismo ámbito, y qué tratamiento adecuado de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Entonces hablan de varios casos, uno con fractura múltiple de huesos de cráneo para examen físico, otro que está consciente pero con hipotensa, ¿no? Con dolor intenso con quemaduras del 20%, se habla otro de un paciente que no se sabe exactamente cuándo tendrá y que no responde, que está en estado de shock, con el abdomen distendido intenso, con una herida de varias de la zona lumbar, ¿no? Entonces, según todos estos casos, el triaje sería un método que permite clasificar o agrupar a los heridos de acuerdo con la categoría y calidad de sus lesiones. Y se usa un flujo masivo de víctimas, consecuencia de un desastre natural o un conflicto armado de distintas naturalezas, ¿no? Entonces, pero lo vamos a clasificar. Se agrupan los pacientes de acuerdo a criterios bien establecidos, de acuerdo a su gravedad en las lesiones, al tiempo de necesidad de tratamiento, posibilidades de tratamiento que según una buena calidad de vida y necesidad de una cirugía. Entonces, debe ser fácil de realizar. Tiene que tener una máxima calificación profesional en la persona que lo vaya a realizar. O sea, debe ser una persona entrenada, ¿no? Que pueda decir, este sí, este no, este sí, que es bastante grave, ¿no? Y generalmente yo he visto en algunos videos que se muestran a veces que el personal que hace el triaje a veces es la enfermera o los enfermeros que están afuera, porque los médicos están adentro trabajando, ¿no? Muy pocas veces sale el médico y dice, si no son los del personal que está afuera y que va a realizar, se supone que tiene que ser un personal de salud, entrenado, para que pueda hacer estas decisiones. Basado en evidencia científica de resultados y una capacidad de identificación y categorización rápida de los pacientes. Y debe ser de inmediata, ¿no? O sea, porque para estimar el riesgo de muerte. Si tiene necesidad de reanimación cardiopulmonar, qué patología que requiere el tratamiento quirúrgico inmediato, una cirugía de rescate, ¿no? Lesiones incompatibles con la vida. Entonces, categorizamos. Categoría 1 es categoría en rojo. Paciente que necesita en forma urgente la realización de tratamiento médico quirúrgico, que cambiará categóricamente el pronóstico del paciente. Y en amarillo se coloca paciente cuyo tratamiento puede ser postergado sin riesgo de complicaciones y bajo control de evolución, que es un paciente, digamos, que está con un aplastamiento de miembro superior o inferior, que se puede inmovilizar, que tiene obviamente un síndrome compartimental, pero puede ser, ¿no? Pero el otro puede ser un paciente inconsciente, con shock o una gestante, que necesita atención inmediata, ¿no? Una categoría 3 es verde, paciente cuya patología es menor, no implica riesgo inminente y la evaluación puede continuar de forma ambulatoria. O sea, se le puede atender, curar sus heridas y se dará. Y la categoría 4 es un paciente que está en negro, ¿no? Se considera negro. Es un paciente con poca o ninguna expectativa de vida a pasar de cualquier tratamiento que pueda realizarse. O sea, que trae un paciente inconsciente, frío, con mucho pulmón, tal vez, o que tenga una exposición de más encefálica, en ese momento que hay tantas emergencias, ¿qué haría? ¿No? Esa es una decisión muy fuerte, por eso estamos muy presionados a tratar de decir qué pacientes deben ingresar y cuáles no. Entonces, ¿cuáles, como les decía, factores que van a complicar el triaje? Culturales, ¿no? Diferentes valores de acuerdo a la cultura, ejemplo, priorizar el cuidado de los muertos a los heridos. Eso es lo que pasó, pusieron como ejemplo el ébola.
¿Por qué se expandió la enfermedad? Porque eran personas, en la cultura de ellos, ellos bañaban a los muertos y los abrazaban y hacían unos velorios así como, como si fuera una celebración, una fiesta, ¿no? Donde todo el mundo se acercaba y los familiares abrazaban al cadáver y todo, pero estaba infectado, ¿no? Y eran en los velorios, en las reuniones esas donde los amontajaban a los fallecidos, que es donde comenzaban a contaminarse. Éticos no prestar atención a pacientes no recuperables. En ese momento dicen, no, tiene que atender, incluso por ejemplo en esas zonas, nosotros no sabemos cómo va a reaccionar la gente a un terremoto. Por ejemplo, se forman en ese momento, en esos áreas se forman líderes de grupo, de cabeza, o de pandillas, o algo así, y exigen que atiendan a su mamá, a su papá, al miembro de su grupo, ¿no? Y vienen y presionan a los médicos. O como ocurría cuando había conflictos armados en la época de la guerra terrorista, los terroristas venían y se llevaban a los médicos, ¿no? Para que atiendan a sus heridos. O sea, bajo ese tipo de presiones no se puede trabajar. Presiones contextuales, por ejemplo, que dicen líderes comunitarios, pandilleros, autoridades militares o civiles, pueden presionar para la atención de pacientes irrecuperables, quitándole el espacio a un paciente que puede ser recuperado. Logísticos, zonas de estrés que son caóticas, ¿no? O no se puede realizar, por ejemplo, cuando ocurran los deslizamientos en las zonas altas del clima, ¿cómo se va a realizar eso? No se va a poder acceder a esos lugares. Ahora, hay otra etapa que es la estabilización y traslado del paciente quirúrgico. Generalmente esto se hace en el nivel de las MT1 o MT2. Estabilización significa poner una vía, hidratar al paciente, inmovilizarlo y trasladarlo. ¿Qué pacientes debemos trasladar? Pacientes con patologías que requieren tratamiento de urgencia en centros de mayor complejidad estabilizada, neurocirujanos, ¿no? Donde requieran grandes transfusiones de sangre. Luego de unas medidas iniciales adoptadas o posoperatorio de estabilidad de crisis para su estabilización. Pacientes inestables, según los parámetros de evaluación y que requieren tratamiento urgente o emergente. Brindar, el objetivo principal es brindar una atención médica en centros de mayor complejidad por falta de recursos propios. Y se debe hacer un tratamiento prioritario, rápido, el control de hemorragias y evitar posiblemente la contaminación, pero eso sabemos que no va a dar, por eso se actúa bajo protocolo. Todo paciente que ingrese tiene que recibir los gramos de ese antibiótico que esté dentro de los insumos que nosotros tenemos en el lugar. Tal vez a veces hay poco tiempo para preguntar, ¿es alérgico o no? A veces no lo trae la familia. No sabemos si ese paciente es o no es alérgico. Y para tener en cuenta que realizando un objetivo de estabilización se traslada a un centro donde pueda recibir tratamiento definitivo. Y los propósitos de un tratamiento de urgencia, ¿cuál es? Minimizar el tiempo de cirugía, evitar el uso temprano de expansores cromáticos y sangre si están disponibles, prevenir hipotermia, reducir la contaminación, mejorar la oxigenación. A veces podemos tener a nuestra disposición sangre, pero si no tenemos las pruebas no podemos transfundir. A veces dice sangre sin prueba cruzada. En este paso tenemos que identificarlo, es un tipo valioso que se pierde. Entonces, si hacemos medidas, tal vez primarias, evitamos que transfundir antes de que puedan hacer exámenes más rigurosos, ¿no? Las lesiones frecuentes generalmente son en cabeza, cuello, tórax, extremidades, grandes vasos. Y para recordar, generalmente los MT1 generalmente son pacientes que se optimizan en los MT1, se optimizan para trasladar. En el MT1 no hay anestesia, son médicos generales o médicos de emergencia. No hay especialistas quirúrgicos. Las cirugías se hacen en los niveles 2, ¿no? Se estabiliza el paciente y se deriva a un MT2, ¿no? MT2 y MT3 pueden evaluar, mejorar al paciente, se puede practicar exámenes de rayos X, ecografía, laboratorio, y hay un quirófano siempre disponible, ¿no? Y el traslado se realiza en ambulancias, ¿no? Se utilizan también helicópteros. El traslado generalmente está encabezado por un médico que puede asistir en el lugar, como se realiza acá en el hospital. Bueno,
para recalcar, ¿no? Los pacientes quirúrgicos pueden ser un grupo de alto riesgo para el traslado, esos pacientes no están sometidos a tratamiento quirúrgico durante el traslado, pero si su situación no amerita, en casos extremos, podemos hacer, digamos, en ese lugar, una traqueostomía de emergencia, ¿no es cierto? Una cavitación percutánea y podemos oxigenarlo si es que tiene, digamos, una herida que compromete la vía aérea y no lo deja respirar y no vamos a llegar, ¿no? El traslado hay que estar consciente de que se va a hacer en medios austeros, con escasos recursos, y debe ser encabezado por un personal o profesional entrenado, con un enfermero, con un alto grado de conocimiento de cuidados e incluso de anestesia, ¿no? Bueno, normas de seguridad relacionadas con el paciente. Generalmente, una vez que va a entrar a la sala, como dice, el checklist. Esto se habla generalmente del checklist, ¿no? Identificar el expediente del paciente, revisar su pulsera de identificación, valorar el estado de conciencia. Muchas veces todos los pacientes que van a atender son NN. No tienen documentos, no sabemos de dónde vienen. Entonces, le tiene que hacer un rápido análisis de las condiciones antes de ingresar. Eso es lo mismo ya en un contexto más avanzado, la lista de cirugía segura. Generalmente los MT2 ya va a haber recuperación, y en la recuperación los mismos médicos que hacen una anestesia de ese modo tienen que ser. En la recuperación vamos a hacer un manejo de drenaje, manejo de torocotomías de drenaje. Va a haber seguramente terapia psicológica si es que hay algún personal de ese tipo. Y también hacemos. Y la clasificación de heridas. Pero eso ya lo hacen generalmente los cirujanos, como nosotros, ¿no? De casos médicos. Y el manejo de. Entonces, generalmente valoramos en los pacientes a los que vamos a atender a la vía aérea, ABCD, ¿no? La respiración, la ventilación, la circulación, la discapacidad y la exposición de los pacientes. Entonces, a nivel 1, ¿qué podemos hacer? Analgesia para traslado y derivación. Inmovilización de fracturas. Se recomienda un bloqueo del nervio periférico, generalmente se realizará a nivel de MT1, puede hacer un bloqueo para poder trasladar al paciente. No se dispone de anestesia general y solamente se da soporte básico en los. A nivel de MT2, ¿qué se puede hacer? Posee las mismas capacidades del nivel 1, hay un anestesiólogo, se hace un control de daño, una resucitación avanzada, una receta avanzada. Se puede administrar anestesia regional, como usar la anestesia raquídea o bloqueo de nervios periféricos. Se puede dar anestesia general intravenosa obligatoria para pacientes adultos y pediátricos y analgesia para pacientes hospitalizados, internados. A nivel de 1, no, cuidados intensivos y tratamientos definitivos. Bueno, los equipos básicos de anestesia, como les decía. Anestesia convencional que ya no estamos utilizando, por ejemplo, que son los Jackson Rigs o para anestesia pediátrica, sería útil. Porque a veces vas a trabajar con pacientes en ventilación espontánea, porque no vas a tener ventilador mecánico, o vas a tener que dar ventilación manual. ¿No? Y las máquinas de anestesia son realmente para niveles más complejos, ¿no? Y generalmente lo que se recomienda son las anestesias regionales. O sea, todas las técnicas regionales de las que estamos hablando en este congreso son las ideales para situaciones de desastre. O sea, sería interesante que los anestesiólogos estemos más familiarizados con estas nuevas tecnologías o por lo menos con lo que son los bloqueos sexuales clásicos, ¿no? Por anatomía y por neuroestimulación. Porque a veces ya también nos estamos viendo mucho la imagen, pero ese momento con
digamos, estamos en un contexto así, porque en algún momento nos vamos a enfrentar, no vamos a tener una escuela para la mano, ni una hoja con localización, ¿no? Pero vamos a tener unos conocimientos de anatomía, o tal vez podemos tener un neuroestimulador, porque en estos containers que hay en el ministerio, había neuroestimuladores. Hay neuroestimuladores, agujas de toque, porque eso es lo que se recomienda. Porque obviamente saben que la anestesia general es más compleja, ¿no? Son más medicamentos, más aparataje, más monitorización, monitoreo de gases. Pero la anestesia es un toqueo bien realizado, es un saco menos complejo, ¿no? Sin necesidad de tanta, digamos, tantos usos de tantos insumos. Bueno, generalmente los equipos de EMT, o sea, los grupos de choque de emergencia, donde el nivel 1 solamente atiende en la mañana, en la tarde, en 12 horas, de 8 a 8, y los EMT2 y EMT3 que tienen salas de operaciones van a atender las 24 horas en la situación. Es más o menos lo que yo he podido traer, y es importante que todo el personal, al que está dirigido generalmente es el personal médico del Ministerio de Salud, ¿no? Que somos los que vamos a dar respuesta en caso de un desastre natural. Estemos familiarizados. Es lo que yo quería traer, y lo importante de esto es que el trabajo, lo primordial de esto es el trabajo en equipo. Tanto profesionales de diferentes áreas quirúrgicas, anestesiólogos y enfermería debemos trabajar. Podemos pensar en que debemos formar estos equipos, ¿no? Para eso necesitamos personal dispuesto que quiera participar en estos equipos que se puedan activar en caso de desastre. Muchas gracias. No, agradecemos la atención de todo el mundo. Si hay una pregunta, por favor, me la mando. Bueno, si hay una pregunta, por favor, fuera al otro lado, por favor. Sí, se escucha. Sí, esta es una iniciativa de la OPS y OMS para las Américas para crear justamente los equipos de diagnóstica médica latina. Pero por eso, generalmente en América Latina, los únicos países que han practicado, eso es como dar un examen de ese, es como el siguiente paso después de que tú das tu base de SMS, PAS, ¿no? Hay diferentes protocolos, que son cerrados, ahí trabajamos con los protocolos, ¿cierto? Que hay el MAPS, el PARS, el ATDS, el BDS, ¿no? Están dirigidos a los especialistas médicos, ¿no? Eso sería ya en lo superior, ¿no? O sea, después de haber pasado, eso ya te tocaría esto, ¿no? Trabajar en un equipo médico de emergencia. Entonces, eso solamente ha calificado dos sitios. Ha calificado Costa Rica, ¿no? Y ha calificado Ecuador. El resto de América Latina está en proceso de calificación. O sea, ¿qué quiere decir? Que hay unidades de emergencia, por ejemplo, bien organizadas, o más o menos organizadas en México, en Perú no existe, en Colombia también hay algunos servicios, en otros países, como en Chile también, pero en Chile, a pesar de que es una zona de bastantes desastres, es como te dije, ¿no? Toda América Latina es como después del terremoto de Haití, que es la experiencia más grande que han tenido para aplicar esto, según los protocolos que vinieron de los Estados Unidos, estamos en epidemia de desastres, ¿no? Hay erupciones volcánicas, hay huracanes, hay inundaciones, lo que conocemos acá como los guaycos, la riada, ¿no? Y los terremotos, todos los años, que aparte tenemos en esos mismos lugares, epidemias causadas por enfermedades emergentes como el Zika, como el dengue, como la chikungunya, o por todos, ¿no? Entonces estamos bajo un ataque permanente. No lo sentimos tal vez las personas que vivimos en la ciudad, pero... Hay un video ahí también. Ya. Pero es frecuente. Entonces, esto ha salido abajo un análisis bien científico de que se necesitan estos equipos. Entonces, el personal, nosotros mismos tenemos que estamos parte del ministerio o con esa organización. Es la decisión propia de quién quiere pertenecer. Entonces, ya no quitarle la edad personal que vaya, ¿no? Pero que esté aceptando de que una vez que ocurra eso, se activa el MT, ese personal sale de donde esté y tiene que ir a integrar esa unidad médica de emergencia en alguna región de nuestro país o en la misma ciudad, ¿no? Porque son personal ya capacitado, ¿no?
tanto la enfermera sabe qué insumos va a tener, porque todo está protocolizado. Pero por eso que digamos tenemos que calificar. Nosotros tenemos también que ahorita la idea, ¿no? El Estado ha comprado los insumos que son hospitales que se van a activar en caso de un desastre natural, que están guardados en unos depósitos acá en el sur. Pero no tiene una idea de cómo va a organizar eso. Se ha comprado, digamos, es como que hubiera comprado una computadora que no sabes cómo meterla, o sea, cómo utilizarla. Entonces nosotros necesitamos capacitarlas. Claro, exacto. Estamos solamente necesitamos, por ejemplo, para llegar a eso necesitamos calificar. Y para llegar a calificar necesitamos que vengan. Primero son las charlas como estas, ¿no? Que nosotros tenemos alertas, tengamos conocimiento que existe. Y luego que tengamos también la decisión, la mentalidad de poder trabajar en condiciones que no son las que nosotros conocemos. Porque incluso nos ponía ejemplo, dice, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, que hay un desastre en alguna región del país, en el bus o algo así, una zona muy grande, se hace la un terremoto, grados 8, 9. Entonces nosotros llegamos y a veces comenzamos a hablar con la población, pero la pena, algo así. Esa es la actitud que tiene que tomar el profesional que llega a trabajar en ese lugar. Incluso dicen que había gente que les comenzaba a aceptar, ah, hay que llevarle comida a los médicos, hay que llevarle su salud, decía, ¿no? Y la gente lo aceptaba. ¿Y qué pasaba? Que como, por ejemplo, en esas zonas de inundación, de todo, el agua potable ya no existe. Entonces, ¿qué es? Agua contaminada, ¿no es cierto? O la comida no está guardada, porque la electricidad, no hay el frío, no hay refrigeración. Y comenzaba a aceptar y empezaba a tener disentería, problemas de intestino. Entonces, ¿qué hace con un miembro de un enfermo? Va a contaminar, no va a poder trabajar. Entonces, no puedes trabajar de esa manera. Es totalmente un cambio de chip, ¿no? Para trabajar. Pero no, el personal que va no va a aceptar ni va a convivir con la gente que está ahí. Va a prestar ayuda, no a que te ayuden o tú comenzar a hacer una carga, ¿no? Porque tú vas con la mentalidad que tienes que trabajar bajo unos estándares, bajo unos protocolos. Es el mismo que va a trabajar en Costa Rica, el mismo que va a trabajar en Chile, el mismo que se va a trabajar, ¿no? Ese es el siguiente paso de un entrenamiento avanzado de emergencia, ¿no? Porque nosotros tenemos la idea de ver ese paso. Obviamente es como esto, como es todo eso, pero aplicado a un área de un trabajo de equipo, ¿no? Todos van a hablar el mismo idioma, todos han hecho el mismo curso, todos tienen los mismos objetivos. Eso sería, ¿no? Bueno, respecto, lo importante es saber que nuestra especialidad es uno de los pilares de estas atenciones de emergencia. Es uno de los más importantes, ¿no? Porque nosotros al final vamos a tratar todos los pacientes quirúrgicos en estas situaciones de emergencia. ¿Cómo es la situación? Exacto. Ese es un hospital, el centro ocurre dentro del hospital, ¿cierto? Claro, cuando, claro, o sea, si el hospital obviamente colapsa, ¿no? Y ocurre eso, entonces hay planes de contingencia supuestamente, ¿no? Lo que existe que ahí lo que yo tengo conocimiento es que ocuparemos instalaciones más nuevas que son las del hospital psiquiátrico, ¿no? Que se desactiva y nosotros pasaríamos al honorio del lado a ocupar todas esas áreas. Para seguir funcionando como hospital. O sea, inmediatamente el hospital psiquiátrico es desalojado y nosotros pasamos a ocupar toda esa área, ¿no? O, por ejemplo, acá se ha hecho un espacio grande, ¿no? Es parte de un hospital de campaña que se va a utilizar en. O sea, es parte del training que supuestamente vamos a tener para atender el tipo, ¿no? Y esta CMT supuestamente funciona en containers, es como te digo, inmediatamente ocurre el desastre. Pero el desastre es a todo nivel, ¿no? Si las carreteras están construidas en contagio, si tenemos un depósito, ¿cómo llegaría acá? ¿No? Hay que evaluar esa situación. O sea, no es inmediato. Pero el que tiene que ser entrenado es el personal. Porque el personal es el que va a organizar. Claro, sí. Y me acuerdo también de una época que vinieron.
Claro, eso es lo que justamente les decía. Por eso tiene que haber, las MPS están hechas para que el personal, es como los bomberos, ¿no? Los bomberos que hay, los bomberos así se dice que la ciudad tiene que ir a su puesto, ¿no? Entonces, más o menos las MPS van a funcionar así. O sea, hay un desastre sensitivo y ya saben que ese personal del ministerio ya está. Es que no, ese MPS no depende del hospital, depende de una entidad superior de ese ministerio que va a llamar a ese personal entrenado a que vaya a un parque de a aperturar una unidad de emergencia tipo 2 o 3, ¿no? Inmediatamente. O sea, no es que como médico que estamos acá, el médico que está acá va para allá, ¿no? Lo que van a hacer ellos, van, como son cabeza de esa iniciativa de las unidades de emergencia, de los grupos de emergencia, de respuesta ante desastre, ellos van a comenzar a organizar la emergencia, pero obviamente los médicos que estén, los van a empezar a organizar también. Como ellos tienen conocimiento, van a empezar a organizar y van a comenzar a dar funciones. Digamos, si yo lo pertenezco al EPT, pero tengo personal a otra persona médica, obviamente lo haré parte de la emergencia, ¿no? Te voy a decir, usted se va a ocupar de una recuperación, usted se va a ocupar de tal turno, o sea, son como team leaders. Es como trabajan los americanos, team leaders, protocolos, los esquemas, ¿no? Muchos de ustedes han participado en la campaña de Operación Sonrisa, o de los facilidades como, ¿no? Ellos tienen un esquema de grupo, de líder de grupo, ¿no? Y que te organizan. Obviamente nosotros no todos tenemos la preparación de algunos que están ahí, no que están más tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Les damos guía, tenemos los conocimientos como médicos y ellos nos dan la información de cómo hay la distribución de salas, la organización, más o menos. Entonces, más o menos es lo que haríamos, o lo que haría el personal que se ha entrenado bajo estas entidades, bajo estos protocolos de atención de emergencia. Lo que se trata es de que se estandarice en toda América Latina, ¿no? Y que se evite, por ejemplo, desastres de organización como ocurrió en Haití, es que no. Porque cuando hay mucha ayuda, a veces no se ayuda, ¿no? Empiezan a ocurrir los desastres como viuda, ¿no es cierto? Debido a las inundaciones. ¿Qué pasaba? Que se atendían muchos pacientes, digamos, ahí en situaciones de desastre, que eran para que se hacían amputaciones innecesarias. Entonces, muchos pacientes quedaron inundados. Sin necesidad de estar mutilado, ¿por qué? Porque no había una atención adecuada. O se trabajaba con, sin anestesiólogo, o no había conocimiento del manejo de anestesia regional, que hacían amputaciones con anfetamina, entonces sacaban más. O había miembros que se podían recuperar y no, ¿no? Cosas así. Bastantes, patogenias, ¿no? Producidas por una atención apresurada, eso se hizo con un sistema de triaje. Entonces, se trata de evitar todos estos, desastre, ¿no? Que seguramente van a ocurrir, ¿no? En algún momento. Lo que pasa es que es una capacidad de respuesta mayor, o sea, está en cabeza, el ministerio está en cabeza y nosotros somos los que tenemos que responder a eso. Pero los hospitales en sí, o sea, la idea a través de Perú es que todas las unidades gestoras, como Cayetano, Loana, Salvador de Madre, y Hipólito, tengan grupos de gente en sus propios hospitales, que puedan responder, por ejemplo, el desastre de las 3 de la mañana. El doctor, el anestesiólogo, un museólogo, un traumatólogo, pues pertenece, entonces se activa, ¿no? Entonces, cuando hacen, cuando el tiempo, menos llegan ellos y realizan la emergencia, ¿no? Para la licenciada, va, no sé. Se trata de eso, ¿no? Creo que así lo va a tratar acá de enfocar en el Perú, pero en otros sitios no interesa a qué institución pertenece, sino que sea un médico dispuesto a participar de esta iniciativa, que es una iniciativa que va a ir cobrando fuerza, generalmente nosotros no tenemos la idea, lo que pasa es que, como dice el doctor, siempre ha habido iniciativas, pero no ha habido continuidad, ¿no? Entonces, Gobierno del Perú. El Perú primero.